volví a probar. Tu boca no pierde sabor, la caramelo. Nos dejamos llevar. Tú eres mi bandolera, yo soy tu bandolero. Te volví a probar. Tu boca no pierde sabor, la caramelo. Nos aquí estamos, seguimos disfrutando. Esto es para mí. Oye, JD, ¿estás chequeando el teléfono a Diana? Pues si tú solo chequeaste a Diana, déjame yo chequear. Digo, porque ustedes saben que desde que comenzamos, pues una de las reglas es que los participantes dejen sus teléfonos abiertos. Y pues este es algo con lo que yo no he estado muy de acuerdo, pero pues me toca. Vamos a ver, pueden sentarse, chicos, pueden sentarse. Vamos a ver aquí, tiene varios mensajes. Mira, aquí hay uno. ¿Qué dice? Dice, qué guapo estás. Entonces, qué guapo está. Gracias. Chequea, chequea bien. No dice nombre, no dice nombre. El WhatsApp. ¿Dónde está WhatsApp aquí? ¿Dónde está este? Este es, baby, ¿cómo estás? Lo escriben para ti. Hey, mi amor, ¿todo bien? Gracias a Dios, ¿y tú? Me alegro. Yo bien, mi amor. Finally, off today. ¡Ay! Quería preguntarte cuál es el nombre del vino que nos tomamos. Suave. Acabo de entrar al otro. Hermoso eres mío. Ay, Dios mío. Suave. Y entonces, por fin, y ahí tú le recomendaste el vino. Pero esto parece que es una relación como que está arrancando. Carlos, tú no estás aquí picando fuera el hoyo. No, nada que ver. Bueno, Alexandra, cuando uno lleva vino a la cita es importante. Y es bonita. Mira, ahí pasan cosas. Bueno, vamos a dejarlo ahí. Y espero no haberte dañado ya si había alguna de las pendientes. Pero mira, vamos a hacer algo bien interesante. Ustedes que usan muchísimo las redes sociales. Oye, Giancarlo, ¿tú que eres el bebé? ¿Cómo dices? Yo soy el bebé. Tú estás, o sea, ya chicas te llevan 5, 6, 7 años. Tú eso estás. No importa, así yo aprendo. Eso yo puedo aprender. Eso es parte de la vida, ¿verdad? Pues claro. Él es estudiante. Él no es estudiante. Mira. Y así como le llegamos el teléfono a Carlos, Giancarlo echa para adelante, pero Giovanni toca un saxofón soprano, que eso puede ser el highlight de la noche. Vamos a ver qué pasa. Bueno, ellos usan mucho las redes sociales y a veces se ponen hasta un poco poéticos y poéticas. Así que yo voy a leer algunas de los quotes que ustedes ponen y vamos a ver si adivinan quién lo dijo. Vamos a comenzar con el primero. Me siento inocente porque todas las que debía las pagué contigo. Giovanni, ¿quién tú crees que dijo eso? Yo creo que Diana. Valeria. Pues ni Diana ni Valeria. María. Ah, ¡ay, no! ¡Fue Diana! Espérate, Diana, fuiste tú. ¿Y por qué escribiste eso? ¿En quién pensabas? Pues, en un desamor. Y las pagaste las todas pagué, con él. Muy todas, bien. Todas. Prometen bajarte la luna y el sol y solo te bajan el ánimo. ¿Quién tú crees que dijo eso, Carlos? A ver. Si para mí eso que está fue. Mala cosa. Prometen bajarte la luna y el sol y solo te bajan el ánimo. Para mí que fue María. María. Esa fuiste tú. Ahora sí. María fue. ¿Por qué dijiste eso, María? Yo soy una chica muy independiente, yo vivo sola, entonces prometen muchas cosas a estos chicos que se hacen llamar maduros y adultos y luego pues no es lo que, ¿verdad? No es lo que pasa. Y en el caso tuyo, María, tú dices que te gustan maduros, pero eso de maduro tiene que ver con que sea, o sea, porque puede ser una persona joven, pero que puede ser muy maduro o es una persona mayor. ¿A qué te refieres exactamente? Pues mira, ambos. Usualmente, ¿verdad? Busco personas mayor que yo, pero también me gusta personas que tengan, puedan tener una conversación, que, ¿verdad? Sepan de temas. Podamos hablar. O sea que, Giancarlo, aquí estás apretado. Aquí estás apretado porque ya tiro que... Ellas van a empezar a quererme. Bueno, Valeria, nunca fui mujeriego. Lo que pasa es que me rompieron el corazón y quería darle un pedacito a cada mujer. Creo que... Carlos. Pues tú sabes que... ¿Quién fue? Giancarlo, pero Giancarlo, si tú estás empezando a vivir. Es que las que me han tocado, pues podemos decir que no han sido muy buenas.
Yeah. ¿Por qué? ¿Qué te han hecho? Bueno, es que no sé, yo soy una persona que le da el corazón. De hecho, a veces muy rápido, pero ya he aprendido que tengo que cogerlo suave, sin prisa. ¿Pero cuántas novias ha tenido Giancarlo a los 19 años? Cógelo suave. No, acuérdate, siempre son amigas y después pues algo más. Carlos, ¿alguna recomendación que tú le quieres dar a Giancarlo? Porque yo creo que tú has vivido, digo, yo creo que Giancarlo ha tenido más novia que yo. Ya, ahora que estoy malo. Pero sí, yo creo que vamos a cogerlo un poquito más suave y... Ese es el famoso truco de las amigas, que amigas y amigas y amigas y después... Pero mira, Giancarlo Bael, no todos los hombres son iguales. Cada uno hiere a su manera. Adiós. Carlos, ¿tú que no has dicho quién pudo haber dicho eso? A Valeria. Mira, sí, ¿eso fue Valeria? Oh. No todos los hombres son iguales, cada uno hiere a su manera, pero todos hieren. No todos hieren. Lo que pasa es que cada uno pues tiene su manera de rompernos el corazón, lamentablemente. ¿Y cuál fue esa última vez? ¿Cómo fue? Fue hace mucho. ¿Fue hace mucho? Sí, fue hace mucho. ¿Y no viene al caso de decir ni siquiera? No viene nada al caso. ¿Qué fue lo que hizo? Pues lo dejamos ahí. Las mujeres son como las sentencias. Ay, Dios, ¿me debo seguir con esto? Claro. A veces son difíciles de entender, pero siempre tienen su fundamento. Muy profundo, muy profundo. Diana, ¿quién tú crees que dijo eso? Yo creo que... Pues Giovanni no, Giovanni, por lo que, no, porque yo creo que Giovanni de su pensamiento es diferente a esto. Esto lo digo el que se pone insoportable a veces. Carlos. ¿O se te olvidó? Vale, no. Espérate, ¿se te olvidó que tú dijiste esto? Sí, no se me olvidó y sé que se me olvida ahora. Ah, ok. Bueno, vamos a ver, ok. Vamos con María. Si te gustó, dímelo. No le tienes que dar. Me encanta a todo lo que publico. Si te gustó, dímelo. No le tienes que dar. Ya lo entendí. Ya. Si te gustó, dímelo, no le tienes que dar like, o sea, no le tienes que dar me encanta a todo lo que publico. ¿Quién dijo eso? Dios mío, ¿quién será? Pues no fue Giancarlo, fue Giovanni. Oye, Giovanni, pero esto venía tan profundo que hasta yo me enredé ahí un poquito. Explícalo mejor tú. Lo que pasa es que como que, de verdad que poco, como que... Pero te voy a dar un momento. Vamos a hacer algo, Giovanni. Tenemos a una persona que te va a ayudar a entender tu pensamiento. Diana, adelante. Valeria y yo estábamos discutiendo que eso significa que hay que hablar claro. Esto de estar dando like, no, tú al DM y hablas claro. Directo. Ok. Eso era, Giovanni. Sí, claro. O sea, hay que ser siempre sincero y ahí está. Grano, sí. Oye, Alexandra, quiero proponer algo porque ya veo que se están conociendo y que ya sabe un poquito de cada uno. Me gustaría que tú escojas una chica y un chico y que hagan una pregunta a quien quiera hacerle la pregunta. Y ahí se van conociendo un poquito más porque ya veo muchas miradas y yo estoy seguro que alguien le quiere hacer una pregunta a otra persona, Alexandra. Ah, pues perfecto. Pues que primero pregunten los chicos o las chicas. Que vayan las chicas, las chicas primero. Valeria, ¿tú quieres hacer una pregunta a alguno de los chicos? Vamos a hacer preguntas. A Giovanni. ¿Qué canción me dedicarías? Wow. Ya sé que eres bien romántico, pues qué canción. Espérate un momento, el saxofón de Giovanni lo tenemos por ahí. Lo tenemos, si es tan amable, por favor. Que salga a producción corriendo en este momento. Van a buscar el saxofón. Porque yo creo que aquí es el momento de... A lo mejor a veces no salen las palabras, Giovanni, y eso ha quedado demostrado en algunas ocasiones. Pero con tu talento como músico, a lo mejor ahí podemos... Pero Giovanni, te va a preparar dos horas esto. Me gusta. Valeria, si eres tan amable y repites la pregunta para Giovanni, te lo vamos a agradecer. Claro. ¿O qué canción me dedicarías? Bueno, hay muchas canciones. Me dedicaría como tal la canción de Mi Chula, de Cristian Nodal, pero la que voy a interpretar ahora sería la de Pedro Capó. Adelante, Giovanni. Si tú me lo pides. ¡Oh, esa es buena!
Gran variedad de ropa casual, formal y deportiva. La nueva era, las últimas tendencias en la moda masculina.